counterar UCAM en la calle superior. Sabemos que es jugador de Carries Dreamy. Sonríe el top laner checo de UCAM porque tenemos Kayle en esa calle superior. Lo decíamos, Terra, que escala muy bien la composición de Giants. ¿Qué personaje escala en el juego mejor que Kayle? Hay pocos, realmente, ¿y Dreamy por el crea grietas? Y está Will más enfocada a la P, también con diente de Nashor, que es como lo habitual o lo que solemos ver en solo Q. Pero Khan, que es la única liga mayor donde se ha jugado, en Corea, ha ido por verdugo de Kraken, hoja de furia de esta pelea, porque ya hay definitivas disponibles, especialmente la de Hades, que puede ser importante. Aún así, UCAM que tantea, pero no se acaban de atrever a pelear. Me extrañaría, ¿no? Tal y como está la situación de partida, con Dreamy friseando en la parte inferior. Antonio, es una partida muy interesante para ir por esa versión con el verdugo de Kraken, teniendo en cuenta que tu composición va a tener mucho daño mágico de forma natural, aunque de momento no tienes tanto daño y Antonio va buscando el Olin. Antonio definitivo, utiliza Dreamy la suya propia, veremos quién gana esto. Antonio buscando el solo kill, Dreamy que se gira de estrella de Antonio. ¡De nuevo consigue el top laner de Vodafone Giants la solo kill! En la partida anterior, Terrak lleva 13, 14 con estas solo kills en toda la temporada. Va a ser dos almas muy buenas las que pueden salir de cada 5 contra 5. La infernal es increíblemente buena. Tienes además dos tanques que se pueden beneficiar de la de montaña, pero con tanto DPS como el que tienes en esta vean, pero lo va a gastar para limpiar la oleada. Sabe que está rotando también vaca, por lo tanto está completamente muerto. Solamente quiere ganar tiempo, un poquito de oro y si puede acabar con la vida de Rafita, pero fallaba el cabezazo. No impacta el knockup. Antonio, que de momento no muere, instinto asesino. Antonio que aguanta. Antonio utiliza el escupe llamas. Va a dejar a Rafita un golpe. Se puede llevar la kill. Tiene que utilizar el cura Rafita. Y además la kill se la ha llevado Plasma. Buena jugada, entre comillas, me atrevería a decir, para el equipo de UCAM, pero Antonio ha ganado un montón de tiempo y la UCAM no debería de poder responder. Van a sacar presión de top, no sé si la torre, pero van a seguir canalizando en este Dreamy, que como vemos, Terrak al final va a ir a por crear grietas, diente de Nashor, va a ir a P. Y yo tenía una ligera duda. Quieren sacarlo lo más rápidamente posible. Atila que empieza a castigar el objetivo, pero de momento el Nashor aguanta muchísimo. El minuto 22, quizá demasiado pronto. El dragón de montaña sería el tercero para UCAM. Antonio buscando la llamada del dios de la forja. Va a impactar sobre vaca. Se te fía de muerte de camino. Se gira Plasma. No cap sobre tres personas. Tiene la ultimate de Kayle, pero no es del todo buena. Plasma podría estar en problemas. Aún así aguanta una barbaridad a Alistar. Atila que ha salido al otro lado del muro. Flasheaba para que no le pudieran castigar. Plasma que puede morir. Onda de hecho. Kenji un golpe. El autoataque de vaca no remata. Instinto asesino de Rafita que lo busca. Perfecto. El stun de Engi. La falange imperial lo desposita. Doble para el midlaner de Vodafone Giants. Su Ronaldo que rompe la fight. Triple para el midlaner de Vodafone Giants. El 4-1 sube al marcador Terrak. Y la jugada que iniciaba el propio conjunto de UCAM se torna para los gigantes y puede ser Baron Nashor para ellos. Se puede haber roto aquí la partida a favor del conjunto de Málaga, porque se van a quedar el Nashor. Rafita que cometía un error importante con ese instinto asesino. Udyr que a lo mejor hubiera muerto, pero el stun es el más fácil de utilizar del videojuego, forma de oso, clic derecho, no le ha hecho falta nada más para acabar con la vida del tirador de UCAM a Vodafone Giants, que además reclaman el bufo de energía de Cacalate en esta partida. UCAM se van a llevar el dragón, es cierto que el alma les queda muy cerca, pero son 3 minutos agónicos a nivel de presión del mapa. Sobre Engie me parece, con lo cual sí, tampoco tiene tanto valor, pero sigue buscando UCAM. ¡Joder! Van a pillar a Ronaldo, Ronaldo en problemas, tiene destello, escapa con el Churimasafe, lo pilla Plasma, quien se queda aquí, listito asesino, shutdown para Rafita, Ronaldo cazado, perfecto la iniciación de Hades. A pesar de la falange imperial, ha pillado al midlaner de objetivo. Es el segundo para Giants, se lo van a quedar. UCAM lo quiere regalar a cambio de la presión en la calle central, buscando ya la torre de tier 2 que busca defender a Antonio. Rota Vodafone Giants, porque ahora mismo UCAM, si tiene que salir de ahí, solo pueden correr hacia adelante o hacia top. Que tiene. El que está cayendo muy rápido es el Barón Nashor. Tanto Atila como Ronaldo bajándolo. Hades no tiene destello, sigue Flash, lo está canalizando, lo quiere robar. Hades que entra, ¡oh! Se lo ha quedado. Lo ha robado Hades. Iniciación de Plasma, destello de Dreamy. Puede acabar aquí. La fight es perfecta para UCAM. Engie que tiene que escapar. Ronaldo vetea en problemas. Falange Imperial lo están buscando. Y Vaca quiere acabar con Engie, que utiliza el destello Camellius con la sentencia de muerte para salvar la vida de su jungla. Tiene también destello Exhaust. Vaca no debería de poder acabar con el Camellius, que tiene el flash. Utiliza el Exhaust. Aguanta con la linterna. Vaca que lo busca. Camellius que no flashea y está. Se queda un golpe. Destello de Vaca. Cronómetro también, pero Camellius está muerto. Tira una torre. Mientras tanto, Dreamy. Son 3 bajas. Roban además el Nashor. Y por tanto, bufo de energía de Cacaolat para el equipo de UCAM. Buscan el 2-1 Terrak. No, al de Vodafone Giants. Porque ¿qué haces con el pick? No te lo esperabas. No lo has preparado. No ha sido determinante, pero en una serie que se está alargando tanto como esta, igual tienes que tener cuidado. Busca el tercer inhibidor del equipo de UCAM. Ha desaparecido el grupo de Barón Nashor. Teleport de Antonio, que quiere darle la vuelta a la pelea. Quiere ser el héroe que le dé la partida a Vodafone Giants. Llama al dios de la forja. El no Rafita. Capturó Rafita. Rafita que podría morir. Recibe la ultimate de Kayle. Recibe la bendición de los dioses. Rafita que puede ganar la pelea. La primera se la ha quedado Dreamy. Onda de choque, muere Camellius. 2 jugadas, 2 kills para UCAM. Rafita que tiene todos los chakrams. Ahí está. La Thermomix, la batidora, pero Atila no puede acabar con el conjunto de UCAM. Dreamy que salva la vida de su tirador, consigue 2 kills. El equipo de la Universidad Católica de Murcia, sale el dragón que sería alma para ellos, pero pueden intentar incluso aferrar. Son 3 inhibidores en contra de Vodafone Giants.
que en esta ocasión veo que las dos composiciones pueden llegar a imponerse dependiendo de cómo ocurran las peleas. Por supuesto, eso sí, Vodafone Giants completamente encerrado en base, van a tener que remar muchísimo. Difícil. Vodafone Giants que puede quedarse por detrás en la serie después de haber ganado el primer mapa de forma relativamente contundente. Iniciación de Antonio, el ultimate que impacta sobre Hades, pero aguanta muchísimo Skarner a este minuto de partida. Aún así, se propone a Tila intentándolo bajar. Llega el ultimate por parte de Vaca. Onda de choque espectacular, pero a Tila pega una burrada. 200 años que no acaban con nadie. Engie un golpe, entra Plasma, Engie muere. Instinto asesino y doble para Rafita. Camilius que puede caer, intenta escapar. Va a ser una triple para Rafita, que busca la cuadra. Lo hacía Tila en la ronda anterior de playoffs. Lo repite Rafita en semifinales contra él. 2-1 para UCAM. Cuadra para el tirador Rafita, que sigue séptima victoria consecutiva en este pick de Kai'Sa. Se va a quedar Vodafone Giants por detrás en la serie. Remonta la eliminatoria UCAM y se ponen 2-1. Efectivamente, la situación que se ha invertido y ahora mismo Vodafone Giants, que no se puede cometer un solo error más, están a un mapa de marcharse para casa. Y recordemos que si cae hoy en la semifinal...